visita, que venga a ver pues, lo que pasa en la problemática de Huaral, ¿no? Porque siempre un pueblo necesita de un gobernante que lo vea, ¿no? Claro. Así es. Frente al estadio Julio López Colán de Huaral, les contamos que dentro, ya llegaba hace algunos minutos, vuelven a cerrar el portón. Por Huaral, la calle, se ordena la calle, mucho hueco la calle. Claro. Ya. Señor, ¿qué pediría usted a la autoridad que está viniendo el día de hoy? Que, como dijo aquí el amigo, que ordenara más las calles y que por favor se acordara un poco más de Huaral. Nosotros como guaralinos hemos votado por Ollanta y queremos que el presidente, hoy en día, ¿verdad?, está haciendo bien las cosas. Queremos que siga en ese camino, ¿no? Y qué bueno que haya venido. Y en verdad felicitamos su venida aquí a Huaral y le damos la bienvenida como guaralinos que somos. Muchas gracias. Declaraciones de algunos vecinos de aquí de la ciudad de Huaral que se encuentran frente al estadio Julio López Colán. Hay gran cantidad de efectivos policiales en todo el perímetro del estadio y afuera también en la calle principal. Les contamos a nuestros oyentes que ya hay un vehículo de la Policía Nacional de la Comisaría exactamente esperando aquí afuera del estadio. Hay el gobernador de Huaral también, el ingeniero Cancina también está aquí en este momento. Está para recibir al presidente Ollanta Humala, quien va a salir en una camioneta en este momento. Vamos a ver si podemos, ¿no? Vamos a ver si podemos.